Me encuentro emocionado, contento, alegre, porque este proyecto es una decisión política de nuestra gestión, conjuntamente con los regidores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar esto con bastante de prioridad por el tema de educación, porque conocemos muy bien que en nuestra provincia de Chumbivicas, la diferencia con el Sicuane, hay mucha diferencia. Entonces, viendo todo este asunto, nosotros hemos decidido hacer este proyecto de Academia Municipal Preuniversitaria y Reforzamiento. Durante los 4 años vamos a plasmar esto, ¿no? Porque es de prioridad, necesitan por la juventud. Definitivamente el rendimiento, el competitivo, nos falta mucho de la provincia de Chumbivicas y el distrito de Quillota. Entonces yo quiero pedir a todos los hermanos de los otros distritos que demos este tipo de proyecto de prioridad, ¿no? Porque el tema de intelectual, claro, tenemos que prepararla, ¿no? Descentralizado estamos viendo incluso, porque anteriormente había una experiencia solamente era centralizado y no han tenido la oportunidad de participar a los niños de los sectores, de las comunidades. Entonces, en esta oportunidad hemos optado 2 sedes, ¿no? En sector... ¿Qué comunidades? Pumalacta y Cuyana, un sede muy aparte en la zona alta. Y ahora acá otro sede es Quiñota, Palpa. Ahora, hace rato hemos viajado a Palpa. Definitivamente hay bastante alumnados. Entonces, también a trasladar si hay de repente haber algo inconveniencia, y pienso que abajo lo vamos a hacer también palpa, reforzamiento de nivel primario, ¿no? Ustedes, ¿cómo están viendo? Me parece que es un proyecto. No, es un proyecto. Un proyecto. Es entonces, un proyecto. ¿Cuál es el primer componente que estaríamos comenzando ahora a ejecutar? Esta es la primera etapa, 4 meses, ¿no? Y asimismo también, a partir de agosto, otra etapa para fines de año. Entonces, 8 meses vamos a tenerlo. Entonces, estamos ahí, tema de preuniversitarios de tercer, cuarto, quinto. ¿Ya? ¿Quiénes son los docentes, señor alcalde, los que van a ser a cargo, la responsabilidad que van a llevar a estos niños? Ya. Ahora nosotros hemos hecho el llamado a todos los universitarios del distrito de Quiñota y docentes de especialistas en academia de nuestra región Cusco. ¿Ya? Y definitivamente siempre es bueno darle también a los profesionales de la provincia de Chumbivicas, pues son profesionales que están especializados en academia, pero sí a los universitarios que están en carrera, también los estamos convocando para tener la oportunidad acá en el distrito de Quiñota, a los hijos de Quiñota también. En esta parte de la educación, en arranque de esta gestión, ¿cuánto de presupuesto más o menos usted va a arrancar con el tema de la educación a través de este proyecto? Estamos arrancando con un arranque de casi 500.000, 400.000 soles aproximado está. Aproximadamente, sí, es más sí, o menos el, sí. el presupuesto. Durante los 4 años estamos viendo casi 2 millones, ¿no? 2 aproximado. Millones. Un proyecto a largo plazo. A largo plazo. Lo más importante, sí. La educación. Para tener un resultado importante. Eficaz, ¿no? Definitivamente hay que darle esta prioridad con ese proyecto. Ahí está. ¿Qué puede decir usted en todo caso al finalizar a los niños, a los padres y madres de familia, quienes también están en otras comunidades, quienes de repente aún no se han inscrito? ¿Hay probabilidad todavía que se inscriban, que puedan participar en las comunidades? ¿Qué le puede decir usted? Porque vamos a votar a través de una plataforma de medio de comunicación esta entrevista. Sí, le estamos también a los alumnos que han terminado su 5.º año secundario anterior, a veces no han tenido la oportunidad de prepararse, a ellos también estamos invitando y seguimos invitando a que sigan matriculándose, sean partícipes, aprovechar este proyecto gratuito que está haciendo, que está promoviendo desde nuestra municipalidad de la gestión de 2023 a 2026. Listo, muchas gracias, señor alcalde. Gracias, saludos para todos los chumbivicanos. Gracias.